Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Hola chicos, buenos días. Soy Dani Sanaí, soy titular de segundo de la Conedosca. Y vamos a estar aquí con tres ustedes. Antes de entrar de lleno a la materia, ya sabemos que debemos hacer nuestra pausa activa para estar alertas y despiertos, ¿sale? Con la ayuda de su mamá, van a poder hacer la pausa activa. Pero antes de entrar en contexto, les recuerdo que estos videos van a servir para los tres planteles: el plantel Chechen, el plantel Quintanarro y el plantel Pichucur. Ya bien dicho esto, vamos a hacer continuar. Le pueden decir a mamá o a papá que si están a la cerca y en su casita que puedan música para relajarlos. Así la pausa activa sería mucho mejor. Si no pueden poner la música, no hay ningún problema, se puede hacer esta así. Vamos a concentrarnos en nuestra respiración. Vamos a ponernos las manos cerca del ombligo y vamos a respirar profundo. Uno, sostenemos y soltamos. Vamos a hacerlo nuevamente. Recuerda respirar por la nariz y exhalar por la boca. Uno. Contamos. Uno. Dos. Tres. Y soltamos. Una vez más. Respiro. Y suelto. Relajo un poco los hombros. Estamos tensos. Y ahora sí nos podemos concentrarnos en la materia. Antes que nada, la carpeta de evidencias ya se las había mencionado. En esta carpeta ya debes haber elaborado. Les reitero que no debe ser nueva ni con materiales nuevos, sino que tú tengas en casa lo puedes adaptar para tu carpeta. Todos los trabajos que tú realices los vas a poder guardar ahí y no tires nada, no deseches nada, porque al fin y al cabo esos te van a servir precisamente de evidencia que tú has trabajado en tu casa. Ahora bien, para entrar en materia, tenemos dos temas nada más en este video. El tema número uno lo van a poder encontrar en su libro como números de cuatro cifras. El segundo tema lo van a poder encontrar como más allá del mil. Ahora, nos dicen que los números de cuatro cifras también se pueden comparar y se pueden usar los símbolos que ya hemos visto. Entonces, deben de acordar que hemos visto mayor que y menor que. Ahora, si por ejemplo tenemos aquí, acuérdense que para comparar siempre empezamos de izquierda a derecha. Tenemos nuestra unidad de millar que fue la que se agregó, tenemos a nuestras decenas, y en el siguiente número tenemos lo mismo. Así que vamos a empezar a comparar. Primero con las unidades de millar, nos encontramos que es la misma. Tenemos tres unidades de millar aquí y de ese lado también tenemos tres unidades de millar. Entonces no podemos determinar qué número es mayor o qué número es menor. Así que debemos seguir comparando y nos pasamos con las centenas. Llegando a las centenas nos encontramos que aquí hay uno y en el otro lado tenemos cinco. Por lo tanto, ya podemos determinar qué número es mayor o qué número es menor. De esta manera podemos decir que 3.193 va a ser menor a 3.562, precisamente porque encontramos la diferencia en las centenas. Ahora, desde aquí tenemos otro ejemplo. Siempre recuerden comparar de izquierda a derecha, es muy importante, y respetar y alinear correctamente los números donde les corresponda para que les haga más fácil la comparación. En este tenemos unidades de millar, tenemos 5 unidades de millar y 5 unidades de millar del otro lado. ¿Podemos hacer la comparación y determinar qué número es mayor o menor? No, tenemos que seguir comparando. Llegamos a las centenas, tenemos que también son igual. ¿Podemos determinar qué número es mayor o menor? No, tenemos que seguir avanzando hasta llegar a las decenas. Aquí ya podemos determinar qué número es mayor o menor. Sí, porque aquí ya encontramos alguna diferencia. En este primer número encontramos que tenemos 3 y del otro lado tenemos 4. Entonces, 3 es menor a 4, lo que podemos decir que 5.436 es menor.
442. Ahora, como actividad, van ustedes a revisar en su libro de matemáticas las páginas 204 y 205. Y yo les puse las actividades como de repaso en el link del Boston. Vamos a poder ver las siguientes actividades. Como actividad 1, ya se los había dicho, actividad 2, vamos a encontrar estos números. Dice la indicación, es importante que ustedes lean y comprendan las indicaciones. Dice, en una hoja copia la siguiente información. Observa los números de las tarjetas y escribe una tabla de mayor a menor los números que se pueden formar. Estos son los números. En esta pequeña tabla, de hecho, puede ser más grande dependiendo de todos los números que ustedes encuentren. Y los vamos a organizar de mayor a menor. Los vamos a ir anotando aquí uno por uno. ¿Sale? En la siguiente actividad, vamos a copiar estos números y vamos a usar los signos mayor o menor. Y debemos de comparar unidades de unidad de millar hasta que encontremos cuál es el mayor. Y en este, que es un poco diferente a los demás, pero no es tan complicado. Dice, compara los números y los de acuerdo con la cifra que usaste para determinar cuál es mayor o menor. Observa el ejemplo. Aquí les puse 5674. Yo determiné que es menor por las centenas, ¿sí? Porque aquí tenemos un 6 y allá tenemos un 7, entonces por lo tanto este es menor. Y lo di con rojo donde yo me di cuenta. Y ustedes van a hacer lo mismo en las siguientes, ¿sale? Luego, regresando a las diapositivas, vamos a poder encontrar más allá del 1000. Esto nos dice que son más que nada sucesiones. Sucesiones que siguen un patrón y que tienen una formación y una regularidad. Toda sucesión, independientemente si va de 2 en 2 o si va de 7 en 100, toda sucesión lleva esas tres características. Es decir, si tenemos, son ejemplos, por ejemplo, si tengo aquí que aumenta de 1 en 1, lo que van a cambiar van a ser las unidades. Por ejemplo, ahí tengo 4520, 4521 y 4522 y así sucesivamente. Nos podemos dar cuenta que lo que precisamente cambian son las unidades. Y esta selección de números tiene un patrón y una regularidad. Ahora, si disminuye de 10 en 10, cambian las centenas. Tengo 6120, luego 6110, 6100 y así sucesivamente. Entonces, independientemente si aumenta o disminuye, siempre va a haber una regularidad y un patrón. Posteriormente vamos a encontrar que cuando se cambia la primera unidad de millar y esta va a aumentar, vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, si teníamos 1000, al 1999 seguirá el 2000. Del 2000 al 2999 seguirá el 3000 y así sucesivamente. ¿Sale? Luego, para reforzar también esto, vamos a revisar las páginas 206 y 207 de su libro. Se pueden apoyar también en su libro. Recuerden que siempre leíamos el cuadro azul, donde en ocasiones les decíamos que tenían que subrayar. También se pueden apoyar de esa información para poder aclarar dudas si es que les llegan a surgir. Dentro del trabajo que tienen que hacer, vamos a encontrar esa tabla que nos dice, en una hoja copia lo siguiente, complete la sucesión numérica. Aquí vamos a empezar de 2200, luego sería 2201, ¿qué número creen que seguirá? Es lo que van a anotar. Cada espacio en blanco es lo que ustedes van a rellenar. Después, ordenan los números de menor a mayor para descifrar la palabra secreta. Primero tenemos que ordenar estos números para poder descifrar qué palabra es la que está escondida. Y así vamos a encontrar también la 3. Dice, observa cada secuencia de número y tacha el número que no pertenezca a la secuencia. Aquí yo, por ejemplo, les puse una pista.
tienen que observar qué número no cumple con la regularidad o la secuencia de, y la que no pertenezca a los tres la van a tener que tachar. ¿Sale, chicos? Esas actividades son las que van a poder encontrar en el link de la página del Boston. Ahora, les recuerdo que si tienen alguna duda, pueden esperar a compartirla con nuestro mensaje, a los foros que ustedes tienen o sus papás tienen. Es importante que cada trabajo lo